Hoy en ABC Noticias, asesinan al director de Seguridad Pública de Cuauhtémoc. De 2015 a la fecha, 11 niñas menores de 15 años han sido asesinadas en el estado de Chihuahua. Padres de familia de Jardín de Niños Estefanía Castañeda deciden cerrar la institución debido a malos tratos que han sufrido por parte de la directora. Vecinos de la colonia Morelos denuncian falta de agua. Argumentan que durante 15 años han pasado esta problemática. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Esto es ABC Noticias. Lo invito a que se quede con nosotros, esté al tanto de toda la información, hechos que se han dado en las últimas horas. Y a propósito, pues, de noticias recientes, le platico que el director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peña Flores Rodríguez, fue víctima de un ataque armado cuando ingresaba aquí a la ciudad de Chihuahua. Esto ocurrió sobre la calle Silvestre Terrazas y calle también 120. Esta tarde, el director administrativo de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, Efraín Peña Flores, fue baleado al momento de su llegada a la ciudad de Chihuahua. En el ataque falleció de manera casi inmediata su escolta de nombre Alejandro Rivera. Por lo menos 30 casquillos se observaron en la escena del crimen. Se habló de dos hombres quienes abrieron fuego en contra de la pica blanca a la altura de la avenida Silvestre Terrazas y Periférico Francisco R. Almada, alrededor de la 1:15 de la tarde de este martes. En el lugar, Efren resultó con lesiones de consideración, por lo que aún con vida fue trasladado al Hospital Ángeles sobre el Periférico de la Juventud. De inmediato se montó un operativo de búsqueda de los responsables, así como el embalaje y las investigaciones que conforman ya la carpeta de investigación. Según información proporcionada por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, el director se encontraba en una reunión del Comité de Planeación Municipal que encabezaba el alcalde Carlos Tena, la cual abandonó horas antes para trasladarse a la capital. Momentos más tarde se confirmó que Efrén Peña Flores falleció en el hospital. Canal 28. Y pues mire, tras este ataque, el fiscal general del estado confirmó el fallecimiento también de Efrén Peña Flores mientras recibía atención médica en un hospital aquí en la capital. Bueno, mira, la información que tenemos nosotros hasta estos momentos es que en un vehículo viajaba un mando de la Policía Municipal acompañado de otra persona. Se dirigían de Cuauhtémoc a Chihuahua y ya cuando están entrando aquí a la ciudad de Chihuahua es cuando se les cierra un vehículo. Ese vehículo detiene una persona, les dispara en varias ocasiones y lamentablemente en ese mismo lugar la persona que acompañaba al mando fallece. Posteriormente las corporaciones de policía que llegaron al punto inmediatamente trasladan al herido a un hospital aquí en la ciudad de Chihuahua. Lamentablemente cuando está recibiendo la atención médica también sabemos que fallece. Inmediatamente que sucedieron los hechos, se activan los protocolos de seguridad, la Policía Municipal de Chihuahua, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Comisión Estatal de Seguridad implementan un operativo para tratar de dar con los responsables. Incluso hay apoyo aéreo y desde Cuauhtémoc también se traslada gente para apoyar en estas tareas de localizar a los responsables. Es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a continuar ahorita con este protocolo hasta dar con los responsables. Indudablemente el compromiso de nosotros como institución es dar con los responsables y que este hecho no quede impune. Después del asesinato de este jefe policíaco, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena, ofreció una rueda de prensa y dijo que se buscará al gobierno federal para exponerle la situación que se está viviendo en el municipio. De un lamentable atentado que sufrió el doctor Efrén Peña Flores Rodríguez, director administrativo de Seguridad Pública Municipal, así como de una persona que lo acompañaba. Lamentamos informarles del deceso del doctor Peña Flores en el trayecto al hospital, donde recibiría atención médica, y de Leobardo Alejandro López Rivera, policía primero, quien perdió la vida en el lugar del atentado. Expreso nuestras más sentidas condolencias en nombre propio de mi familia y de todos los compañeros que laboramos en esta presidencia, a las familias de nuestros compañeros cobardemente asesinados.
Solicitamos de manera urgente al gobierno federal su intervención para que se restablezca el clima de tranquilidad y paz para los cuauhtemenses. Por otro lado, exigimos a la autoridad investigadora que dé resultados a la brevedad para hacer que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables por no ser de este el primer, porque no es este el primer suceso que sufren elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cuauhtémoc. Es inadmisible que estemos sufriendo este clima de inseguridad sin que haya resultados que nos den confianza, la confianza que nos merecemos los habitantes de Cuauhtémoc. Les reitero a los cuauhtemenses mi compromiso para lograr que regrese la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos los cuauhtemenses. Muchas gracias. Presidente, pues se le escucha muy afectado por esta noticia. Sí, dice, es lamentable lo que está sucediendo, y no únicamente lamentable, ya prácticamente es una burla, porque no es el primero. Ya van 3 policías municipales que nos asesinan cobardemente sin tener ninguna, sin dar ningún porqué, y ya hemos exigido y también hicimos responsable en su momento a las autoridades estatales de lo que sucediera tanto a un servidor, a mi familia, como a cualquier colaborador. Y bueno, ahí están los resultados, ahí está lo que nosotros hemos denunciado, y eso es lo que sucede cuando no se le pone atención a los problemas que propiamente nuestro municipio está sufriendo. Presidente, ¿ha tenido comunicación de parte de las autoridades estatales? Absolutamente ninguna. No hemos merecido ni siquiera una llamada ni del fiscal ni del gobernador, absolutamente ninguna, y por lo que vemos, pues tampoco tienen ninguna intención. Y bueno, pues esto nos da a entender de que la situación nos da la razón en muchas cosas que hemos dicho. ¿Teme usted por su vida, Frente Peña? No, una persona muy acercada. Yo no temo por mi vida, yo estoy tranquilo. Me puede mucho porque es un joven muy echado para adelante, con muchos conocimientos con respecto al tema de seguridad. Perdemos no más un amigo y un colaborador, perdemos una persona que sabía mucho, que estaba enamorado de su carrera. Tuvimos una directo con la secretaria particular de la secretaria de Gobernación. Están ellos haciendo lo propio para atendernos, y me interesa mucho que el presidente de la República sepa qué está sucediendo, qué es lo que estamos viviendo en el tema de seguridad aquí en Cuauhtémoc. Y bueno, lo dije ahorita, yo no voy a descansar hasta que en Cuauhtémoc venga la tranquilidad. Las lonas, a partir de que nosotros descubrimos quién las ponía, quién escribía, con fotos, videos, todo. Si ustedes se fijan y hacen un recuento de los hechos, a partir de que nosotros descubrimos, ya jamás hubo lonas, ni aquí en Presidencia, ni en la Basasiachi, que era donde estaban apareciendo. Entonces, nosotros no culpamos, no echamos la culpa al tema, a la situación de las lonas. Ahora, ¿qué va a pasar en el área que deja vacante pues el distinto ya Peña Flores? Tendremos que nombrar a otro administrador. No va a estar fácil llenar ese espacio que él deja, porque deja mucho trabajo. Tú dices, esta situación, ¿usted habrá reforzado su vigilancia personal? No vamos a reforzar, no tengo nada que temer. Esta es una situación de que no sé qué está pasando, la verdad, no sé por qué se están dando estas situaciones, pero que yo reforzar mi vigilancia no es. No, ellos no andaban armados, el doctor iba rumbo al aeropuerto, tenemos una reunión mañana en las oficinas de Fortaseg en México, y un curso para firmar el convenio de los recursos de Fortaseg. Yo mismo iba a volar ahorita en la tarde también, porque tenemos que estar los dos, él como administrativo y yo como presidente municipal, teníamos que firmar este convenio, pero él iba rumbo al aeropuerto.
junto con la jovencita encargada de Fortacé, que en este momento preferimos reservarnos el nombre de ella. Y bueno, yo les digo, ahorita también iba para allá y pues obviamente vamos a abortar esto. Nos piden de México que nos quedemos aquí. Yo necesito reunirme con el cuerpo policiaco. Comentaba el alcalde Carlos Tena que el director de Seguridad Pública en Cuauhtémoc, Efraín Peñaflores, no se encontraba armado, y esto se debe a que el 29 de noviembre de 2018 el director de Seguridad Pública, Efraín Peñaflores, y también una decena de policías municipales de Cuauhtémoc fueron detenidos por la Comisión Estatal de Seguridad, esto por la aportación ilegal de armas exclusivas del ejército. Vamos a ver el video de la detención. Pues ahí está la persona que aparece al final de este video, el hombre con el suéter de rayas negro y blanco, pues era el director de Seguridad Pública Municipal allá en Cuauhtémoc, director administrativo. Él fue justamente quien generó una serie de permisos que él mismo firmó para poder pues portar estas armas de manera ilegal. A final de cuentas se determinó que era de manera ilegal, pues las armas eran de uso exclusivo del ejército, aparte de destacar que era pues director administrativo, por lo tanto pues no tenía funciones operativas como tal, o no se le permitían este tipo de atribuciones. Le platico también que pues el director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efraín Peñaflores, también sufrió una serie de amenazas. El jueves pasado apareció una narcomanta, un narcomensaje, en las cercanías del fraccionamiento Basasiachi, en el cual lanzan amenazas en contra del vocero de la Fiscalía también, Zona Occidente, Félix González, así como para el director de la Policía Municipal, Efraín Peñaflores. El mensaje estaba escrito con color rojo, también en papel café, y fue pegado pues en una malla ciclónica. Traía pues ahí el mensaje pues muy explícito, en el cual se les mencionaba que pues estarían próximos a perder la vida. Tiene usted en pantalla pues parte de estos mensajes que estuvieron pues colocándose allá en Cuauhtémoc, como le platico, el pasado jueves, allá en la ciudad de Cuauhtémoc, donde él fungía como director de Seguridad Pública Municipal, y posteriormente aquí en la capital pierde la vida. Fueron los hechos que se presentaron las últimas horas aquí en nuestra ciudad. Pues usted ya escuchó parte también del discurso que dio, de este mensaje que dio el alcalde en Cuauhtémoc. Se dirigían a una reunión ahí en la Ciudad de México, por lo tanto la presencia de Efraín Peñaflores en la capital era pues exclusivamente para tomar un avión allá en la Ciudad de México. Vamos a pasar a más información. Le platico que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el número de casos de feminicidio en los cuales la víctima era menor de edad se han incrementado año con año, al menos en el periodo para el cual se cuenta con estadísticas comparables. En Chihuahua han ocurrido 11 asesinatos de menores de 15 años en los últimos 4 años. Un informe publicado por Excelsior advierte que en Chihuahua se han registrado 11 feminicidios en niñas menores de 18 años de 2015 a enero de 2019.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en México hay una prevalencia de violencia contra las mujeres de 66.1%, es decir, 2 de cada 3 mujeres de 15 años y más han vivido algún episodio de violencia de género a lo largo de sus vidas. Para el año 2017, la cifra de feminicidio contra menores de edad creció a 65 casos, es decir, un caso cada 5.7 días, mientras que en 2018 se llegó a una cifra de 86 casos, o bien un promedio de un caso cada 4.2 días. Para el mes de enero de 2019, el Secretariado Ejecutivo reportó 11 casos de feminicidio en los que la víctima era una menor de 18 años, dato que implicaría un caso cada 2.7 días. Chihuahua es la novena entidad con el mayor número de casos de feminicidio contra niñas. En la cifra presentada por Excelsior no se toma en cuenta el número de niñas que llegan a hospitales víctimas de violencia intrafamiliar. El asesinato de Camila Cobos, de 8 años, en octubre del año pasado, a manos de un conductor de Uber, fue tan solo uno de los hechos presentados. Fue violada, agredida y posteriormente asesinada por su agresor, que la subió a su vehículo con engaños. Arisa Aguirre, una adolescente de 15 años de edad, fue asesinada en Riberas de Sacramento por un joven de 18 años, quien la golpeó hasta quitarle la vida. Para Canal 28 informó Katherine Gallegos. Le platico también que cada día ingresan 11 personas a hospitales aquí en nuestra entidad relacionados con violencia intrafamiliar. En su mayoría las pacientes son mujeres. La violencia intrafamiliar sigue en aumento en el país. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan 90.352 carpetas de investigación por este delito hasta junio de este año, es decir, 9.2% más que en el mismo periodo de 2017, cuando hubo 82.677 casos. El documento, que es elaborado por el organismo que depende de la Secretaría de Gobernación, detalla que otras entidades en donde han incrementado estos fenómenos son Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Jalisco y Baja California. La Secretaría de Salud, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, informó que en la vigilancia hecha durante las primeras 6 semanas de 2019 se atendieron en el estado a 311 personas por violencia intrafamiliar en varios hospitales. 65 son hombres y 246 mujeres. Chihuahua subió 2.9% en este delito, ya que durante el año 2018 se registraron 5.881 expedientes y en 2017 se tenían apenas 5.713. El estado de Chihuahua pasó en un año del séptimo lugar al cuarto lugar de violencia intrafamiliar, en lo que las mujeres significan el mayor número de víctimas de violencia que son atendidas por la Secretaría de Salud. Para Canal 28 informó Katherine Gallegos. Le platico en otra información que tras 2 meses de desahogo de pruebas, un tribunal de enjuiciamiento determinó una pena de 88 años de prisión en contra de un maestro que violentó sexualmente a 9 niñas en el municipio de Bocoina. La Fiscalía Especializada de la Mujer logró que un tribunal de enjuiciamiento impusiera una sentencia de 88 años y 9 meses de prisión al maestro Jesús José Minamina por agredir sexualmente a 9 niñas rarámuris. Tras 2 meses de desahogo de pruebas, el Ministerio Público logró acreditar que entre los años 2013 al 2015, el maestro violentó en repetidas ocasiones a las niñas que fueron sus alumnas de la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoina. Sí es, mira, te comento que la Fiscalía Especializada de la Mujer obtuvo un fallo condenatorio en contra de un maestro de nombre Jesús José Minamina, esto por hechos de entre el 2013 al 2015. Este maestro fue condenado a 88 años, 9 meses de prisión por agredir sexualmente a 9 niñas. Esto fue comprobado a través de las pruebas, del desahogo de pruebas que se realizó durante el juicio oral por parte del Ministerio Público. Es importante señalar que la acusación inicial se presentó por 11 víctimas. Sin embargo, bueno, pues a pesar de la evidencia que contaba esta fiscalía para estos dos casos, el tribunal consideró que no se determinó de forma precisa la temporalidad del hecho, por lo cual, pues como lo marca la ley, fue declarado no culpable en 2 casos. Es decir, el maestro se llevó a proceso por 11 víctimas y fue condenado por 9. La resolución judicial establece que además de la pena, el sentenciado debe cubrir una cantidad de 41 mil pesos de multa y 100 mil pesos por concepto de reparación del daño, que serán destinados a la atención psicológica de las menores. Informó para Canal 28, Juan Osaeta.
Tras el ataque sexual a una joven de 22 años ahí en el edificio de Lichicult, cercano a este lugar, en la zona deportiva Canal 28 acudió de noche a esta área, la cual pues sí tiene iluminación, pero esta es obsoleta y deficiente. Una zona muy peligrosa que no cuenta con vigilancia constante. Esto se convierte en un área idónea para los maleantes. Ayer, caída la tarde, una joven de 22 años fue abusada sexualmente en lo que es denominada la Plaza de los Laureles, esto a las espaldas de oficinas del Instituto Chihuahuense de Cultura. La víctima, quien llegando a su domicilio en compañía de su familia, volvió al lugar para denunciar el hecho ante las autoridades. El Canal 28 recorrió el lugar cerca de las 8 de la noche. Tras el anuncio por parte de las tres áreas en las que está dividida, entre el Lichicult, la Deportiva y la UASH, todas ellas deslindándose de responsabilidad por la vigilancia por el hecho sucedido, es así como se observa la zona en cuanto el sol se oculta. Existen varios puntos que precisar en este recorrido. Esta zona se encuentra prácticamente en el centro de la mancha urbana de la capital. Es una zona muy transitada. Estudiantes de preparatoria, universidad, paseantes, deportistas y gente en general pasan por ahí. La zona está dividida por responsables de cada área. En este caso son cuatro: la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tiene jurisdicción solo en sus facultades y estacionamientos; el Instituto del Deporte, que se ocupa de la zona deportiva; el Lichicult de la Plaza de los Laureles y el Teatro de los Héroes de su edificio, uno más contiguo y su estacionamiento. El hecho ocurrido sucede en el área que le corresponde al Lichicult, dependencia que ayer informó que el ataque se dio en un punto ciego de su circuito cerrado de videovigilancia. En nuestro recorrido separamos cuáles son las áreas más peligrosas, con menos iluminación, y qué debe tomar en cuenta si recorre ocasionalmente o de manera periódica este lugar. De noche en la zona hay iluminación. Lo cierto es que la mayoría son obsoletas o de muy poca intensidad y algunas están descompuestas, por lo que prácticamente deja a obscuras varios puntos que en verdad hay que decir, son muchos. Al caminar por algunas zonas es posible sentir realmente una inseguridad, aunque dicho sector esté rodeado de avenidas principales, tiene muchos rincones que están lejos de un lugar accesible. Hay pozas de árboles, paredes con arbustos, kioscos, edificios, salones, pasillos, banquetas, barandales o cercas, etc. Ya internamente, si no se conoce la zona, es un peligro incluso llegar a perderse. Si pasan las 10 de la noche, la cantidad de afluencia baja, hay menos personal en todas las áreas, lo que lo vuelve aún más peligroso. Es un tema que a todas luces va más allá de una iluminación y de cámaras de vigilancia, sino de presencia de seguridad. Al momento de nuestra presencia, una patrulla de la Comisión Estatal de Seguridad arribó, pero 10 minutos más tarde ya se había retirado. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. Y ante los últimos acontecimientos sobre acoso y también otros delitos de índole sexual que han ocurrido aquí en nuestro estado, la directora de la Comisión de Feminicidios, Blanca Gámez Gutiérrez, señaló que en toda la República el 63% de las mujeres han sufrido violencia sexual, mientras que existe una legislación para atender este problema. Informó que estos actos pues no se denuncian principalmente en el ámbito escolar, al considerarlo de poca gravedad o también desconfianza a las autoridades. Que según la Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones en el Hogar 2016, pues ahí se establece que las mujeres de 15 años y más, pues han sufrido en el ámbito escolar, han sufrido violencia física, violencia emocional, hostigamiento y abuso sexual. Pero creo que lo más importante de esta encuesta es que el 63% de las mujeres han sufrido violencia sexual, es la que predomina entre ellas, y también se establece que la mayoría de sus agresores pues son compañeros, personas desconocidas y pues algún que otro profesor. Pero aquí lo grave es que en el ámbito escolar estas jóvenes que han sufrido este tipo de abusos, violaciones sexuales, el 91% no es denunciado.
Y bueno, ¿por qué uno se preguntará por qué no denuncian? Bueno, no denuncian en primer lugar porque algunas consideran que algunos de estos delitos pues no son graves, o sea, no conocen, ¿verdad?, la legislación, o sea, qué se puede hacer. Por otro lado, no denuncian porque no confían primero en las autoridades escolares y bueno, y también en las autoridades exteriores. Y otro aspecto importante también, que pues sabemos que muchas de estas personas cuando denuncian son revictimizadas, entonces también, bueno, no quieren pasar por este proceso de revictimización. Tenemos más información que presentarles. Esto va a ser después de una pausa. Quédese con nosotros.